Comenzamos un nuevo programa de La Conquista. Estamos nuevamente en Miami probando autos, los mejores autos del mundo. Hoy sobre una Volkswagen. Sí, estamos en la nueva Atlas Cross Sport. Ya hemos hablado mucho de este vehículo porque nos han tocado muchas versiones. La verdad que Volkswagen con la Atlas ha hecho un vehículo muy completo. Es la línea, me parece muy linda, porque tiene externamente, me da la impresión de ser un producto, un vehículo robusto, fuerte, y aparte tiene una silueta un poco deportiva. Viste el tema de las ventanillas, el tema del techo, cómo cae atrás, la verdad que me gusta mucho. Ahora lo tengo que decir. El frente, las luces, la parte de carga, el techo. Sí, me gusta que tenga las ventanas y el parabrisas, que sea bien angosto. Tiene el estilo a los autos de Europa. La verdad que el interior es muy grande, se lo nota con los materiales, que están bien, son correctos, tiene buena calidad esta versión. La capacidad de carga es increíble, es enorme, porque esta, al tener dos filas de asientos, queda un espacio enorme. El espacio de carga es gigante. Súper amplia, además dice que tiene muchos vidrios, entonces te da una sensación de amplitud. Muy bien, muy agradable para el que va atrás. El techo de vidrio es casi totalmente completo, es muy panorámico. Bueno, tiene un volante típico Volkswagen y en general es muy sobria. Es algo que me gusta mucho de los vehículos Volkswagen, que son simples pero muy prácticos. Tenés todo bien al alcance de la mano, tiene buena combinación de colores. Sí, se han modernizado bastante con esta parte, la parte de la pantalla táctil, color. De 8 pulgadas aproximadamente. Incluso en esta versión de Atlas todavía tenemos el tablero con relojes, pero hay una versión más equipada que ya viene con un tablero digital. Igual me gusta eso. Sí, este es el más tradicional. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de esta Volkswagen Atlas, sino que con Tommy probamos un auto que también nos gusta mucho, nada que ver con esto. Es un auto pequeño, deportivo, quizás sea uno de los deportivos más baratos, pero más divertidos para manejar todos los días. El MX-5 de Mazda. Bueno, como casi todos los años, nos toca probar con Tommy, acá mi hijo más pequeño, un auto que nos gusta mucho, ¿no? ¿Qué auto vamos a probar hoy? Hoy vamos a probar el Mazda MX-5 Miata. Un auto sumamente divertido para manejar porque es pequeño, potente y manual. Ah, y algo adicional en esta versión, que tenemos techo convertible. En este modelo es estilo targa, ¿no? Sí. O sea, te deja solo el techo de arriba abierto. Muy lindo, ¿no? Vamos a disfrutarlo. Bueno, contame un poco, ¿qué has visto de este auto? Bueno, el diseño del auto es muy lindo. Las luces son, creo que una de las más lindas de todos los Miata. Sí, de adelante y de atrás es muy lindo el diseño que tiene, ¿no? Sí. Igual a mí me gustan más las luces del primer Miata, las que se levantan. El habitáculo es muy pequeño, pero noto que todo tiene buena calidad, ¿viste? A pesar de tener plásticos duros, pero lo noto de buena textura, buena calidad todo. ¿No lo notas así? Ajá. Estas butacas Recaro que son muy deportivas. Que también tienen parlantes acá en... Sí, uno cuando habla por teléfono o en manos libres, uno escucha acá perfectamente, no molesta el ruido, nada. La verdad que una muy buena solución. Bueno, al ser pequeño tenemos pocos espacios para guardar cosas. No está pensado obviamente para una familia porque tiene solamente dos asientos. No tiene guantera acá. Sí, miren, para poner los vasos o botellas acá en esta parte trasera, que también se pueden enganchar acá al costado.
a pesar de ser muy pequeño, tiene un buen baúl, ¿viste? Sí, el otro día viajamos al aeropuerto y llevamos como 3 mochilas. Sí, bueno, ¿y qué motor tiene este auto? Este auto tiene un motor 4 cilindros que hace 181 caballos y 151 libras de torque. Y una transmisión de 6 velocidades manual, como habíamos dicho. Y se convierte en un auto muy divertido también porque es tracción trasera. Este modelo tiene también control de tracción, calentador de asientos. Y me gusta mucho su tablero de instrumentos, que son relojes grandes, analógicos, 2. Y el tercero es digital, pero todos redondos, como me gusta a mí, esos tableros clásicos. Le quedan muy bonitos las llantas negras también, viste, le da el look ese deportivo y moderno. Sí, son opcionales, son ruedas BBS que vienen con un kit de frenos de Brembo. Y algo interesante para tener un deportivo aquí por Miami y disfrutarlo, es un deportivo relativamente barato. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente $39,000. Uno piensa, $39,000 no es poco dinero, pero tenemos un auto descapotable, divertido para manejar. Rápido. Rápido y de poco consumo de combustible. Podemos hacer casi 29 millas con un galón. La verdad que es un auto muy interesante, con mucha historia ya, muy confiable y que la gente aquí lo quiere mucho, porque incluso para andar en la calle o para utilizar en distintas categorías de pista, porque hay categorías de pista donde corren solamente los MX5 y son muy competitivos. Sí. Bueno, Tommy, muchas gracias por acompañarme nuevamente, porque necesitaba ayuda. Otra vez un Miata en Miami y otra vez juntos. Nos vemos el próximo programa. Ojalá algún día corran esto. Como toda gran ciudad, seguimos aquí en el tráfico urbano de Miami, que también ahora, después que se ha flexibilizado la pandemia, han salido de vuelta todos los autos a la calle. Así que, por un lado, gracias a Dios que se mejora todo, pero por otro lado, de vuelta al tráfico. Pero mientras estemos aquí atorados en el tráfico, yo te invito a que vayamos a ver otro auto que a mí me sorprendió, porque si bien la marca y el modelo es reconocido, esta versión es muy especial. Te invito a ver el Lexus RCF. Bueno, ¿y con quién lo hiciste? Con el tester. Ya está adosado, no se baja. Es el que sabe. Bueno. Hoy estamos manejando realmente un auto
de muy alto nivel de la marca Lexus. ¿Qué estamos manejando? Estamos manejando el 2021 Lexus RCF. Es un auto muy deportivo, dos puertas, motor V8 de 5 litros, casi 500 caballos, tiene 472 y 395 pie-libras de torque. O sea, quiere decir que si nosotros le damos una aceleradita, lo ponemos en modo Sport, y quiere decir que va a salir, ¿no? Se siente la potencia. Qué lindo que es cuando lo acelerás. Aparte, el ruido del 8 cilindros es algo... Para mí es lo mejor que tienen los autos estos, el sonido del motor 8 cilindros. Pero también tiene diseño muy lindo. No es un auto muy grande, ni muy chiquito. Sí, está equilibrado. Aparte, llama mucho la atención y el color que en esta versión que nos han prestado es precioso. Y tiene un detalle que es especial este modelo y opcional, que es el kit de fibra de carbono. Que no sé si sabes cuánto cuesta solamente el kit. $11,400 cuesta. El kit solamente de fibra de carbono, que es el techo, el alerón trasero que se puede elevar si uno quiere en forma eléctrica o si no por la velocidad. El interior tiene algunos detalles de carbono, incluso los laterales y en la parte frontal tiene unos pequeños detalles o deflectores en carbono. También tiene un difusor atrás de fibra de carbono. Sí, y lo que lo hace obviamente más aerodinámico, más agresivo y más lindo. Me gusta, como casi todos los Lexus, que son muy parecidas, pero me gusta mucho, son sus luces delanteras, viste, la forma que tienen como de flecha. Aparte de alumbrar muy bien, son muy bonitas. El interior, muy buena calidad, todo revestido en piel y algunos lugares con alcántara, obviamente dándole toque más deportivo. Un volante con cuero perforada que le queda muy bien, bien ancho, grueso, es multifunción. Desde que te subís te das cuenta que es deportivo porque tenés que entrar para abajo porque es un auto bastante bajo. Tenemos todas las comodidades de un auto para andar todos los días. Tiene una gran pantalla digital que no es táctil, pero que nos da mucha información, es muy grande. Y como todos los Lexus, tenemos el pad este que, insisto, a mí no me convence mucho, pero es cuestión de costumbre para manejar todo lo que necesitemos de multimedia. Es un auto para 4 pasajeros que en realidad los que van atrás no la van a pasar bien porque tienen muy poco espacio. Tiene unos tapizados muy llamativos, unas butacas deportivas muy lindas, o son las butacas F de Lexus. Y también tienen cosas de lujo que otros autos no tienen. Tienen enfriador de asiento y calentador. Parlantes muy buenos. Tiene 17 parlantes. Auto chiquito. Muy chiquito, sí. Y otro detalle de lujo es su reloj analógico en el centro. Tiene una transmisión de 8 velocidades. Lo podemos hacer los cambios también a través de unas palancas o levas detrás del volante. Los paddle shift. Los paddle shift. Tiene launch control. Bueno, si hablamos de un auto deportivo de 8 cilindros, 5 litros, seguramente vamos a hablar de bastante consumo, pero no es el caso de este auto, porque con este auto de promedio vamos a poder realizar 19 millas con un galón. Por lo que es el tamaño del motor, la potencia y las prestaciones, no me parece demasiado elevado. Además tiene 3 modos de manejo. Bueno, tiene un modo Eco, un modo Sport, un modo Sport Plus y uno normal. Lo podemos seleccionar con esta rueda aquí al centro. Lugar para 2 vasos,
Es bastante pequeño su interior, pero es muy cómodo. Y con el Launch Control lo hace ir a 60 millas por hora en 4.1 segundos. Corrección, no tarda 4.1, sino 3.9 segundos de 0 a 100. Bueno, Tommy, lo vamos a comprar. ¿Cuánto cuesta este? $91,000, con todos los opcionales. Casi $100,000. Bueno, es elevado el precio, pero si uno quiere tener un deportivo de esta calidad, yo creo no lo consigue por esa plata. Si nosotros estamos hablando de la competencia, estamos hablando de que todo vehículo de estas características supera los $100,000 aquí en Estados Unidos. Así que por un poquito más de $90,000 podemos conseguir un deportivo de lujo para andar todos los días cómodamente. Y si quieren ver otro Lexus muy lindo, vayan abajo en la descripción, te ponemos el link del RCF Track. No se olviden, ¿no? Mírenlo. ¿Nos vamos? Nos vamos al colegio, por eso estamos así. Chau, chau. Seguimos en el mismo lugar, avanzamos 100 metros, pero bueno, estamos disfrutando de la Atlas, por suerte un día hermoso, así que da gusto. Pero bueno, seguimos viendo autos del mundo y este es quizás el auto más popular del mundo, porque no solamente es el más vendido, sino también uno de los más conocidos a nivel mundial. Te estoy hablando del Toyota Corolla, pero esta es una versión muy especial. Este es el hatchback, tiene una particularidad, es el XSE, que es el más equipado, y además es bicolor, que lo hace un poco más juvenil y deportivo. Después de muchos años en el mercado automotriz, el Toyota Corolla sigue siendo uno de los autos elegidos por mucha gente en el mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que puede ser eso? Para mí puede ser porque de afuera es lindo auto, tiene un lindo diseño, no gasta mucha nafta y no es muy caro. Este modelo que estamos probando hoy, que es el XSE, pero hatchback, sí, me parece muy lindo y aparte tiene una combinación de colores muy llamativa, lo hace muy juvenil al auto. Sí, a mí personalmente me gusta más el hatchback que el sedán. A mí también, me gusta más el auto cortito de atrás. Un auto hecho en Japón, viene con un motor de 4 cilindros, 2 litros, con una transmisión CVT que a muchos no nos gusta. Exteriormente, además de destacarse por los dos colores que tiene esta versión, se destacan mucho sus llantas, ¿no? Tienen llantas de 18 pulgadas. Le queda muy bien esas llantas, la verdad que me gusta aparte el diseño que tiene. Otra de las cosas que me gusta de este modelo es su parte frontal. ¿Viste las luces LED que tiene? Son afiladas, le dan como un carácter mucho más agresivo que otros modelos. La parte trasera termina con un pequeño alerón en la parte superior del techo. Bueno, en la parte interior se viaja bien, cómodo. Si bien es para 5 pasajeros, 4 pueden viajar con comodidad. ¿Es ágil? Es un auto ágil, fácil de manejar, liviano, ideal para la ciudad, porque tiene un tamaño también bastante compacto. Tiene tapizados en cuero, al igual que el volante está forrado en cuero. Volante multifunción. Bueno, tiene
calentador de asiento, cargador inalámbrico. El tablero de instrumentos es en parte digital y en parte analógico. Y si lo pones en Sport, se vuelve de rojo, el azul normal. Sí, tiene un modo extra de manejo que puede ser o normal o sport o deportivo, que se activa con una tecla y ahí se modifica el tablero de instrumentos. Lugar para dos vasos, un pequeño lugar para guardar cosas aquí en el centro y tiene un lindo diseño interior. Tiene muy lindos asientos, ¿viste? Las butacas, la forma está buena. Hay algo que no me gusta del interior. El piano black es uno de los elementos que estéticamente le quedan bien, pero es muy difícil mantenerlo limpio porque se nota demasiado el polvillo sobre la superficie, pero no, algo que casi todos los Toyota lo tienen y a mí personalmente no me gusta, es algo de diseño, no es algo que funcione mal ni nada, es algo de diseño, pantalla de info entretenimiento. No está muy bien integrada al auto. Sí, parece que lo hubieran puesto ahí después que hicieron todo el auto y dijeron, nos olvidamos la pantalla. Sí, le ponen una tablet ahí. Sí, pero bueno, funciona muy bien, es táctil a todo color, es grande, fácil de usar. Lo que sí me gusta es que tienen los botones para ir a lugares por si no querés buscar acá y capaz te perdés, no sé. Podés tocar acá la casita, el menú, el audio, todo. Sí, podés seleccionar de forma mucho más fácil directamente con el teclado que tenemos manual, no digital. Y el espacio de carga está bien para un auto que en teoría lo vamos a usar todos los días y entra lo suficiente para viajes cortos también. ¿Cuánto es el consumo de este auto? Este auto hace 33 millas por galón, 30 en la ciudad y 38 en la autopista. Ah, es muy económico. Muy. Y para cerrar, ¿el precio de este auto aquí en Estados Unidos? Aproximadamente $29,000. Esta versión que es una de las más equipadas que viene del Corolla. Sí. Bueno, Tommy, muchas gracias por tu compañía y vamos a seguir probando autos aquí en los Estados Unidos. Seguramente en poco tiempo Tommy será el encargado de mostrárselos en detalle. Disfrutamos mucho la Atlas, podemos estar tan cómodos como en el sillón de la casa, sí. Porque tiene unos asientos muy cómodos, una posición realmente confortable y podemos escuchar música porque tiene un muy buen equipo de audio, con una temperatura ideal porque tenemos climatización por zonas, o sea, la verdad que con estos autos no se sufre estar tanto tiempo parados en el tráfico. Pero nosotros tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo. Así es, nos veremos en la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, de seguir en Instagram. En todas las redes sociales estamos presentes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.